Hello, hello. Hello, Julie. Good to have you here connected. Yes. Okay, it seems that you are the only one connected right now. Yes. But we are going to start with you. Maybe later they join us, okay? Okay. Okay, Julie, how is the platform? Have you completed the platform or not yet? Casi, solo en una parte. No me lo acepta. Es acerca de los adjetivos comparativos. Ajá. ¿Y qué número de sección es? La sección B del último, del middle time. Creo, la veo. ¿Y ya probó si es por respuestas incorrectas o por alguna situación del sistema? Porque podemos verlo ahorita. Déjeme Yo ver. Creo que es del sistema porque le he encontrado lógica y así es como lo pongo porque en la sección D. Ahorita vamos. Sección D, que sería el número 5. En el, pero estamos hablando del middle, number 4, uh-huh. O después del number 3. Yes, en el middle. Quiero ver, el middle está... Midterm, aquí. Section D. No, pero la sección 5. Ah, ok, ok. Estamos hablando ya del, entonces, el examen final. Ajá, el examen. Ah, ok, final exam. Ok, section D. Yes. Ok, it said complete the sentences. Ok, it says instructions, complete the conversation with Will. Would, will, or I'd, or I'll. En las últimas dos, no me las acepta. Vaya, recuerde que would, la contracción es I'd, ¿verdad? Y the will, la contracción es I'll. ¿Ok? Entonces, veamos las últimas dos. Yes. ¿Qué sería aquí? Part two. Which shitty... Which, ah, pero es que aquí estamos hablando del adjetivo. Sí. You complete each sentence with the correct form of the adjective. Ok. Vamos a ver. En la primera sería, with which city is, sería more crowded. Uh-huh. Ajá, Buenos Aires o Lima. Yes. La number two, is Disney World the most? Ahí sería the most amusement. No, perdón, the famous. The most famous amusement park in the world. Y ya trató haciendo most famous. Creo que el D me falta. Ajá, vaya, veamos. La primera sería which city. Yeah. More crowded. Vale, vamos a ver. Hello, Noé. Good to have you here, my dear. Vamos a probar. Hello. Good evening. Good evening. Can you hear me? Yeah, we can hear you perfectly. Okay, very good. Okay, great. I'm trying to help Julie with this exercise that she hasn't been able to complete from the midterm. I mean, from the final exam, okay? So we are just trying to solve the difficulties, and then you can tell me if you have a special session that you would like that I can repeat, okay? Okay. I'm sorry, I tengo un poquito de alergia. Okay, what is, ahí sería the longest, ¿verdad? Recuerda que cuando estoy usando un superlativo, the longest. What is the longest river in the world? The Amazon, the Danube, or Nile? Yes. Entonces, si yo le doy a enviar, veamos. Sí. Sí. Vaya, Julie. Entonces, si gusta, sáquele ahí una imagen. Yes, ya lo puse. Perfecto. Gracias. You're welcome. Sí. Very good. Ok. Veamos. ¿Qué otra sección, en qué otra sección han experimentado alguna especie de problema o dificultad? No, yo... Uh-huh. Solo en la parte de los mensajes nada más, pero ya la,
ya la solventé con la ayuda ahí del compañero. Ok, perfecto. ¿Alguna otra parte, Julie? Bueno, el primero básicamente solo es de escuchar, ¿verdad? Uh-huh. Y de poder comprender y seleccionar la respuesta que sea la más adecuada, la correcta. El segundo tiene que ver con usar la forma correcta, ¿verdad? Uh-huh. En este caso, it says, what do you? Estamos usando, aquí creo que es el ing el que se está usando, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Correcto. Excelente. Entonces, este ya lo resolvieron. Con este no tuvieron problema. Sí. Ok, very good. And the other one, it says, circle the correct word. Marcar las palabras correctas. There are lots of beautiful trees in this forest, right? Yes. A desert is a very hot and dry place. Lake, mountain, river. Okay. A mountain is always higher than a valley. Let's see. The other one is to correct from tell or to tell. Please tell Mary. Sin el tú, ¿verdad? Sin el infinitivo. Yeah. Please tell Mary, excuse me, there is a school party on Sunday. Would you ask Bill AC to bring the concert tickets tonight? El tercero, could you tell Dana that the movie starts at 8:15, okay? Let's see, and letter D, that it's like, using will, decíamos que would or will, o podría ser también la contracción, ¿verdad? Para would, se utiliza la contracción I'd. Y para will, I'll, ¿verdad? Con esta no tuvieron problema, ya la completaron. Ya, yeah, teacher. Yeah. Ok, very good. Estamos bien. Seguimos a la siguiente. It says, complete the request. Hello, Katia. Good to have you here. We are just giving feedback on the difficult sections of the final exam. Okay? So if you have any that you would like to solve, it's a pleasure to help. Okay. In this case, it says, look at each message, complete the request using the name in parentheses. Okay? Y ahí era igual, ¿verdad? Utilizando tell, ask. Esta ya la resolvieron, no tuvieron problemas. I had problem with that part, but I could so, do it. Okay, so at the end, what was your problem at the end? I was writing the whole phrase, for example, please tell to Ken, the test on Tuesday is at 1 p.m. Mm-hmm. But no, not was the case. Okay. I'm trying to find that in the pictures you sent because I missed that. Me perdí esa, fíjense. Estaba dándole seguimiento. Okay. No, this is not. Okay, I haven't this. No tengo esa. En okay. El grupo, en el chat del grupo. Sí, pero no fueron estas las que nos mandó Eric. ¿Cómo no? Ah, estas eran las que nadie podía resolver. No, esas son otras. No, estas son otras, pero son parecidas. Uh-huh. They're similar. Okay. Alex, the test, esa es otra. Yo, meet the class. Uh-huh. Sí, porque Eric nos mandó unas que eran las que nadie había podido resolver y que intentamos incluso y no se pudo. Uh-huh. Ok, bueno, lo importante es que ya se resolvió, pero en este caso de las... Ahí está, please tell Ken. Sí, por ejemplo, la primera era Ken. The test on Tuesday is at 1 p.m.
O sea que no, no era utilizando toda la expresión, please tell Ken, tarará, no. No. Ese era el error que estaba haciendo. Ah, ¿y cómo se nos aceptó? Nada más poniendo Ken. Ken, the test on Thursday is at 1 p.m. Number two, Alex, to meet me after class today. Ah, qué raro. Ajá. Es que no se da a entender. No, no, es un poco extraño. Es un poco extraño porque no tiene sentido. Es como que le pone solo Alex, ¿a quién le va a decir y el mensaje? Uh-huh. Okay, that's the logic that I think from this. Okay, uh-huh. Great that you already solved it. Okay, so let's see the other one. Read the article. In this case, it said that you had to read the article, the Big Island, and they are talking about Hawaiian Island. So, is it clear all the content for you? ¿Está claro todo el contenido para ustedes? Yes. Or there is new words. ¿O hay palabras nuevas que le gustaría que viéramos ahorita? Déjenme ver que ya se me fue. Did you get the whole idea? ¿Comprendieron toda la idea del artículo, del article? Yes. Okay, perfect, very good. Les pregunto porque esa es lectura comprensiva. Entonces, si usted captó, digamos, el 80% de lo que está puesto ahí, sin mucha dificultad, estamos bien, ¿verdad? Porque ya el nivel de vocabulario es amplio, implica que ya comprenden un buen nivel, ¿verdad?, de palabras, que su lectura en textos un poquito más complejos como este ya está más avanzada, y entonces vamos súper bien. El ejercicio es bastante básico porque hace preguntas así bien puntuales, ¿verdad?, bien concretas, pero, perdón, mi pregunta va más en línea de saber qué porcentaje de todo esto ustedes ya dominan en vocabulario. Ok, very good. Congratulations. So that's it. Ese era el examen. Esa era la gran dificultad del test. Now I'm going to ask, what topics do you think were the most difficult and what you would like that we can like make a review? ¿Cuáles fueron como los tópicos o temas más difíciles y que les gustaría hacer como un repaso breve tonight? Modal verb. Sí. Modal verbs. Yes. Okay. Teacher, for me, I have no clear the difference between say and tell. Ok, vamos a abordar eso entonces. Voy a cerrar aquí la plataforma y vamos. Déjenme ver porque tengo que abrir mi carpetita para ver primero el tema de Julie. Ajá, Julie me dijo que necesitaba modal verbs. Modal verbs. Ok, bye. Vamos a empezar primero con modal verbs y vamos a cerrar, perdón, con la parte de say and tell. Ok. Bueno, los modal verbs son verbos, por decirlo así, no son verbos per se porque no se pueden conjugar en todos los tiempos. Por ejemplo, could solo nos sirve para expresar pasado. ¿Verdad? Could se puede decir que es el pasado de Ken, ¿verdad? Pero no tiene, digamos, futuro, por decirlo así. Entonces, no es un verbo perfecto que usted pueda conjugar en los tres tiempos, presente, pasado y futuro, ¿sí? Entonces, más bien, estos se vuelven como helping, ¿verdad? Se vuelven como ayuda de ciertos verbos principales. Y es así como tenemos could. Vamos a empezar por Ken. Vaya, Ken expresa, expresses ability, permission, or offers. Okay?
Ability es la capacidad de hacer algo, ¿verdad? Mary can play the piano, Julie can speak English. Pero también puede significar permission. You can look at this, okay? But this is an informal way. Even when I offer, it's, can I help you? ¿Puedo ayudarle? Can I help you, father? ¿Puedo ayudarte, padre? Okay? Pero cuando yo quiero referirme a algo en pasado, entonces de poder, ¿verdad? De expresar siempre las mismas cosas. Possibility, permission, and request. Yo digo, teacher. Ajá. No estoy compartiendo. Can you share the... Sorry, perdón. Me salí y no. Ok, permítanme share. La están viendo ahora. Yes. Ok. Yes. Perdón. Okay. Ok, when I go to the past, I say, extreme rain could cause the river to flood the village. La lluvia extrema podría causar que el río inunde las vías o las comunidades. Y en es podría, el could agrega como un día al verbo, ¿sí? Could I use your notebook, please? ¿Podría utilizar tu cuaderno, por favor? Or to request permission. Perdón, ese es el permission. Y el request es, could you tell me the way to the library, please? ¿Me podrías mostrar el camino hacia la librería, por favor? Entonces, could, podría. Y agrega el día al verbo, ¿verdad? ¿Podrías decirme, podría usar, el verbo queda casi como, el verbo principal queda como en infinitivo. Podría usar, podría decirme, la lluvia extrema podría causar. Entonces, ese could siempre es podría, ¿verdad? May es el presente, por decirlo así, para expresar posibilidad y permiso, possibility and permission. But this is in a very formal way. Es una forma bien formal. That may be a better solution for you. Esta puede ser una mejor solución para ti. May is permission also, and you can say, you may buy something if you wish. Tú puedes comprar algo. Si quieres, said her grandfather, dijo su padre. Es una forma bien formal de decir, sí puede hacer esto, ¿verdad? En otras palabras, se sobreentiende, está permitido. El pasado, por decirlo así, sería might, que es slight possibility, una posibilidad, pero bien leve. This team may win the game, but I doubt it. Este equipo podría, ¿verdad? Ganar el juego, pero yo lo dudo. Es decir, para mí la posibilidad es ínfima. Just a little, chiquita. Might. Also, to express past form of may, lo que les decía, in reported speech. ¿Verdad? Cuando yo voy a referirme a algo que alguien dijo. The doctor said he may be late. El doctor dijo que él estaría tarde o que él llegaría tarde, ¿verdad? Ahí estoy también diciendo de manera un tanto literal lo que el doctor dijo. Luego tenemos should, que ya lo manejamos un poquito mejor, que es para proveer consejo y que es similar a ought to. Es exactamente lo mismo, solo que el más conocido es should. It expresses advice. I think you should buy the blue one. Supongamos que I'm comparing two t-shirts and I say, what do you think I should buy? And you say, I think you should buy the blue one. Okay, entonces me da un advice, me da una recomendación. It's for logical deduction also. And you can say, I've revised so I should be ready for the math exam. Yo he, ese I've es I have, nada más que contractado, ¿verdad? I have. He revisado, así que yo debería estar listo para el examen de matemática, ¿ok? Yo debería, ¿ok? O yo podría estar listo. Pero es una deducción lógica, ¿verdad? Si he hecho tal cosa, yo podría. Or if I say, if I have, imagine this, if I have worked as a receptionist,
I should be capable to work as a secretary. Si yo he trabajado como recepcionista, yo debería poder trabajar como secretaria. Es una deducción lógica que estoy haciendo yo a partir de una situación. Will. Will is future tense, is an auxiliary. Todo el tiempo will es un auxiliar para imprimir un futuro bastante largo, a veces un futuro bastante improbable, y esa es la diferencia entre will y going to, que es otro tema que también lo vimos en este módulo. Pero en este caso will se vuelve de alguna manera un auxiliar porque también implica invitations, ¿verdad? En adición a ser un helping verb for the future, you say next week I will be in London. Esa es su forma más común, ¿verdad? La próxima semana estaré. Se vuelve un auxiliar de be para expresar futuro. Estaré en Londres. Pero para hacer una invitación yo digo, will they join us for play football? ¿Nos acompañarán? Join es ¿nos acompañarán o vendrán con nosotros a jugar fútbol? So in that case, it becomes a modal. En ese caso, se vuelve un modal también. Tenemos acá la estructura, ¿verdad? La estructura siempre va a ser el sujeto, el modal, la forma base del verbo. Noten que aquí no cambia, ¿verdad? Y el complemento. Y aquí me quiero detener precisamente en la tercera persona. La regla que hemos aprendido para la tercera persona singular, que es he, she, it, es que cuando usted utiliza en presente, por ejemplo, si yo desaparezco este modal, quito todo lo verde, entonces me quedaré Rihanna dance every day, ¿verdad? Pero en ese caso yo tengo que respetar la regla de la tercera persona singular y el verbo tendría que llevar una letra S. Rihanna dances every day. Homer eats 100 donuts. Ariana G changes her hairstyle. Es regla del presente simple en tercera persona, pero sin el modal. Cuando yo agrego el modal, ¿qué es lo que ocurre? La regla ya no se utiliza, ¿verdad? Esa regla para la tercera persona singular de agregar S ya no se utiliza. El verbo queda tal cual porque estoy usando un modal. Rihanna should dance every day. Rihanna debería bailar todos los días. It's a suggestion, okay? Homer can eat 100 donuts. Ability. Homero tiene la habilidad de o puede comerse 100 donas, imagínense. Ariana G has to. Tiene que cambiar su estilo de cabello. Aquí en lugar de has to, podríamos haber usado otro modal como could, o como, let's see, might, could be, okay? So, this is the difference with the modal verbs when using the third person singular. And here we have it like more, we can say, condensed. Aquí tenemos un poquito más condensado el can y could, ¿verdad? Recordemos que siempre can y could van a implicar en el caso de Ken, ability, possibility, permission, request. En esas cuatro cosas, Ken y could son exactamente parecidos. Nada más que uno, Ken, es como en presente y could es como un pasado. En la única manera en que difieren es que que Ken también me sirve para ofrecer, en este caso, ayuda. ¿Verdad? Te puedo ayudar, una forma más directa. En cambio, con could se vuelve más una sugerencia. I could help you with your English homework. Yo podría ayudarte con tu tarea de inglés, pero es only if you want. No es tan directo, ¿verdad? Sino que solo si tú quieres. Also, can, it's a little different in the sense that you can use it to say not allowed. You can smoke here, you can eat in your desk, you cannot answer your phone while you're working, etc. So it's a prohibition, you can't, no puede, ¿verdad? No puede hacer tal cosa acá. And then,
The other difference is that could can be a conditional of can. I could visit many places if I had more money. Se vuelve un condicional. Yo podría, ¿verdad? Visitar lugares, muchos lugares, si yo tuviera dinero. Okay, very good. So that's like a review. Esa es como una revisión rápida. Let me see. Okay. I have here more. I think that we couldn't cover. No estoy segura. Creo que sí, esta parte la cubrimos así de manera bastante rápida. Esta se enfoca más en should. Should. Y vimos aquí la diferencia entre should y ought to, que básicamente es la misma, ¿verdad? No hay casi diferencia. Nada más que should se usa más a menudo que ought to. Y en el caso, utilizamos shouldn't para hacer las expresiones negativas, ¿verdad? We shouldn't to advise not to do something. O sea, utilizamos el should not or shouldn't para decir que, o aconsejar no hacer algo. Usually because it's bad or wrong. Normalmente porque es algo malo o no es correcto, ¿verdad? You shouldn't throw your litter onto the street. No deberías tirar tu basura en la calle. He shouldn't play with those wires if he doesn't know what he is doing. No debería jugar con eso como cable, ¿verdad? Si no sabe lo que está haciendo. You shouldn't work so much. No deberías trabajar tanto. Y a should, que ya sabemos que es para advice or suggestion, or situations likely in the present. Situaciones como si realmente fueran, ¿verdad? Así. Mary should be at home now. Give her a call. De acuerdo a la experiencia que tenemos, ¿verdad? Decimos, Mary ya debería estar en casa ahora. Llámala. Or situations likely in the future, or predictions. They should win tonight. They are a better team. Ellos deberían ganar esta noche. Ellos son un mejor equipo. Y también podemos usar el should con el verbo have y un pasado participio. Esta estructura de should más have más past participle es casi un advice, un consejo, utilizando el presente perfecto. El presente perfecto se conforma con el verbo have y con el pasado participio de un verbo. Por ejemplo, el meaning, ¿cuál es el meaning? The subject didn't fulfill their obligation in the past or didn't act responsibly. El sujeto no cumplió con su obligación en el pasado o no actuó de manera responsable. You should have given your boss the report yesterday when he asked for it. Tú deberías haberle dado a tu jefe el reporte a tu jefe ayer cuando él lo pidió. The other situation in which you use should is should plus be plus the verb ing, que esto es como un presente continuo, ¿verdad? Y en el caso, el meaning es the subject is not fulfilling. Es lo mismo, ¿verdad? Pero en el momento, right now. El sujeto no está cumpliendo con su obligación ahora y no está actuando de una manera sensible. You should be wearing your seatbelt. Deberías estar utilizando tu cinturón because I'm driving, okay? So the police is going to give me a ticket. We should be studying for the test right now. Let's imagine that we are playing, chatting on the phone, listen to music, and we have an exam tomorrow, and it's very difficult. And then someone says, we should be studying for the test right now. Deberíamos, en lugar de estar perdiendo el tiempo, estudiando para el examen en este momento. Okay, so that's the most common. In the case of should, we can also have an affirmative sentence using the subject first, then the should, then the verb, and the complement. You should exercise every day. Notice here that we don't have to say we should to exercise. No, 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 that's not correct. So the verb keeps the base form. El verbo se mantiene en su base forma, en su forma base, perdón.
no lleva tú, no lleva ningún infinitivo. He should not drink much soda. Él no debería tomar mucha soda. Para las negativas, pues es igual, the subject, the should, the negative particle, the drink, and the complement. And if I have a question, si yo tengo una pregunta, then I move the modal at the beginning, should, the subject, then, later, plus the subject, then the verb, eat, okay? Eat, not to eat, eat only. Junk food. Should I eat junk food? Okay. So that's the way it's the modals. Aquí hemos tratado de cubrirlos prácticamente casi que todos, ¿verdad? Recuerdo que sí hicimos estos ejercicios. Por ejemplo, Thomas wants to travel to Europe next summer. So what he should do? ¿Qué le recomendaría? ¿Qué debería hacer? Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? He should save money. He should. Or he shouldn't save money. Or he should save. Vean que aquí hay una cascarita, ¿verdad? Por aquí. Should save. Should save. Very good. No es should saves, ¿verdad? Porque ya dijimos que la regla no aplica en este caso cuando hay un modal. Se queda el verbo en su forma base tal cual es. Ok, number two. Should he go to school today? Yes. Yes, he should go. He should go, ¿verdad? He should go. Nada más go, without ES. No lleva el ES because the rule doesn't apply. Okay, number three. Should I fix the sink? The sink is the place where I wash the dishes, okay? No, you? Shouldn't fix. Yes, very good. Oh no, I have a really big problem. What I should do? Should I do? I should to do. Should I do? Should I do, ¿verdad? Es una pregunta. Entonces vean que aquí tenemos incluso una WH question. Entonces la estructura, cuando tenemos una WH question con un modal, primero toda la vida va la WH word, después va should y después va el subject y el main verb. When you have a cold, you are should drink lots of water and get lots of rest. Should drink, ¿verdad? Sin el ing. Very good. And then number 60 says, meet you at the store at 6 o'clock. When should I? Yeah, when should I? Because it's a question. When should I meet you at the store? ¿Cuándo debería verte en la tienda? At 6 o'clock, that's the answer. Okay, very good. I think this is clear. Creo que esto es bastante claro. Por el tiempo lo voy a dejar hasta aquí los ejemplos. Pero si tienen preguntas adicionales sobre los modals, ¿hay alguna duda, Julie, todavía? Yeah, thank you. Okay, is it clear? Very good. Ok, ahora vamos a pasar al tema que nos sugirió mi estimado Noé. Say and tell. Ok, en el tiempo que nos queda. Vamos a minimizar esto. Excuse me. Ok, let me stop share and share again. Ok, vean, son verbos un poco tricky. ¿Verdad? Say dijimos que era decir. Y quizás un poquito para aclarar la confusión, tiene que ver con expresiones literales, ¿verdad? Expresiones literales de lo que yo digo o lo que alguien más dice. Incluso en estos casos muchas veces se utiliza el quotations, las comillas, ¿verdad? Para como afirmar que es algo que alguien literalmente ha dicho. Tell es cuando ya estamos contando la historia, es decir, estamos parafraseando lo que alguien más dijo, pero no es exactamente así, literalmente lo que se dijo,
¿verdad? Y ask nos sirve para pedir o preguntar, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo say, yo puedo decir say hello to the people. Por ejemplo, cuando estamos en una conferencia, ¿verdad? Como esta, yo puedo decir, Katia, please say hello to everybody. Por favor, dígale hola a todo el mundo. Entonces ya Katia dice, hi, hello everybody, how are you today? ¿Verdad? Porque casi que la estoy empujando a, dígale hola. Or say good morning, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los niños están aprendiendo a saludar, uno les tiene que decir, por favor, salude, diga buenos días, diga buenas tardes, ¿verdad? Say good morning, say good afternoon. O sea, diga literalmente esto, ¿verdad? O cuando estamos, por ejemplo, regañando a alguien o le estamos preguntando, can you please tell me what happened? ¿Puede explicar qué pasó? Tell something, please. Dígame algo, por favor. Entonces estoy casi que obligando que tiene que decirme algo, ¿verdad? Say so, decir así, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy diciéndoles, in the meeting with my boss, I said so. Please don't take out our vacation time because all of us need to go and rest. Es como que les estoy diciendo. Y en la reunión con mi jefe yo le dije esto. Jefe, por favor, no nos recorte la vacación porque no sé qué. Entonces les estoy diciendo literal lo que yo le dije, ¿verdad? A few words. Say a few words. For example, when you are interviewing someone, cuando estamos entrevistando, o han visto que están entrevistando a alguien, a un personaje famoso, ¿verdad? Le dicen, could you please say a few words to your audience or to the audience? ¿Puede, por favor, decirle unas cuantas palabras a la audiencia? Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Diga literalmente unas cuantas palabras. No vaya a dar un discurso, sino unas cuantas palabras. A few words. I said no more. Dije ya no más. I'm tired of this situation. I won't bear anymore. Okay? No voy a soportar más. Y dije hasta aquí, ¿verdad? No more es dije hasta aquí, de una situación X. Say for sure. Dije que por supuesto. Imagine this. I was talking to my boss and my boss asked me to help him with a very strategic task or report. And of course, I say, for sure. Y le dije, por supuesto, ¿verdad? Seguro. Eso fue lo que literalmente le dije a mi jefe. For certain, ciertamente. For certain, you will pass your module. Ciertamente ustedes pasarán el módulo. Say a prayer, ¿ok? Cuando estamos orando con los niños le decimos say a prayer, diga una oración. Entonces ya comienza en ella. Heavenly Father, da, 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 da. Pero les he dicho qué es lo que tienen que decir. Say yes, say no. ¿Verdad? Entonces esa es como la diferencia entre say y tell. En cambio, tell es, como decimos en español, la reventa. Es que él dicen que dijo tal cosa, pero no estoy citando literal lo que dijo. Tell somebody one's name, ok. I am going to tell you my name. My name is Patricia. Te voy a decir mi nombre, ¿verdad? Mi nombre es Patricia. Somebody the way. Tell somebody the way. If you come and you tell me, teacher, can you tell me how to get to the pharmacy or to the drugstore? ¿Puede decirme cómo llegar a la farmacia? Entonces yo le digo, ah, yes, please. Go straight 20 meters and then turn left and then in front of the restaurant there is a pharmacy. Okay? Entonces ya le dije cómo llegar, ¿verdad? Le di una explicación. Puede ser que otra persona le dé otra guía, ¿verdad? Para llegar al mismo lugar. Pero yo se lo dije a mi manera. Tell somebody so. Tell a secret. I'm going to tell you a secret.
just say a joke. Noé, can you please tell us a joke? Cuando le digo, cuéntanos una broma, díganos un chiste, ¿verdad? Ok. Entonces Noé va a decir el chiste con su propio sazón, ¿verdad? Puede ser que otra persona lo diga de otra forma. A lie, una mentira. Tell one from another. Eso es como decir uno del otro. En otras palabras, hablar uno de otro, ¿verdad? Tell someone. Chamber. Yeah. Tell someone fortune. Decirle a alguien su suerte, ¿verdad? Cuando tíreme las cartas, ¿verdad? Tell me my fortune. Tell the truth. Decir la verdad. No sabemos literalmente cuál es la verdad, ¿verdad? ¿Cuál es exactamente la frase de lo que esta persona me va a decir por la verdad? Pero lo que yo quiero es la verdad, según su punto de vista de esta persona. Tell the time. Yo puedo decir que right now it's 8:44. Pero alguien más puede decir, no, teacher, it's not 8:44, it's 8:45. Porque tiene un minuto de diferencia, ¿verdad? Entonces, the time, algo que puede ser relativo en algunos instantes. Tell your name, decir su nombre. Puedo decir my full name or my nickname. Dígame su nombre, puedo decirle mi nombre completo o just my given name, ¿ok? Mi nombre, como decimos, de pila, ¿verdad? No le digo todo mi nombre con el apellido. Ask a question, ask a favor. Hacer una pregunta, pedir un favor, ask the price, pedir el precio o preguntar el precio. También con el time se puede decir ask the time, es preguntar la hora. Es como el complemento de tell the time. When you ask me the time, I'm going to tell you the time. Okay. Ask after somebody. Preguntar por alguien. Ask around. Preguntar alrededor, ¿verdad? O preguntar acerca de algo o de alguien, ¿verdad? En el pleno. For something. Preguntar por algo. For somebody, ¿verdad? Por alguien. Ask for advice. Pedir consejo. ¿Verdad? If I come here and I say, Katia, I have an allergy. What should I do? Can you give me an advice on what to buy for my allergy? Entonces ahí le estoy pidiendo consejo, ¿verdad? Y ella me va a decir, take some loratadine. Take some loratadine a pill. And drink much water and rest. Yes. Yeah, my dear doctor. Okay, and then Julie will say the same. Okay, ask for permission, pedir permiso. Ask somebody out. Este es bien duro, pero también es pedirle a alguien que se salga, vea. Por favor, sálgase, vea. Está haciendo mucho relajo. Ask about. Preguntar acerca de algo. The teacher ask us about the final exam. La teacher nos preguntó acerca del examen final. Entonces digamos que hasta aquí tenemos tres. Say, lo que literalmente, citar lo que literalmente alguien dijo. Tell, contar, ¿verdad? Ya con mis propias palabras, parafraseando lo que alguien más dijo. Y pedir o preguntar. Noé, ¿hay algo? Hasta aquí, digamos, ¿vamos bien o todavía hay alguna duda? Yes, teacher. Okay. It's okay. Okay. Vaya, y a eso se nos unen los otros, ¿verdad? Bueno, solo voy a reenfocar un poquito esto y me voy a meter con los otros dos porque son verbos bien parecidos y sí nos generan confusión a veces. Recuerden que say is used to report someone's direct speech. Es para reportar lo que alguien dijo literalmente. Direct speech, eso, lo que yo dije literalmente, ¿verdad? O lo que tiene que decir, say hello to your aunt. Dígale hola a su tía. Hello, aunt. Los niños, ¿verdad? Tell is used along with orders and advice and also indirect speech. Tell se utiliza con órdenes, ¿verdad? O consejo.
Y normalmente no es una expresión literal de lo que alguien dijo, sino que ya es un parafraseo. Sachin told me the exact location. Sachin me dijo la ubicación exacta, pero aquí no digo yo, Sachin me dijo que fuera por la vía tal y que cruzara. No, entonces no estoy diciendo literalmente lo que la persona me dijo, sino que la ubicación exacta, que yo la puedo parafrasear de una manera diferente a como esta persona me lo dijo. Excuse me. Ok, ahí tenemos los mismos. Aquí ya tenemos dos diferentes. Speak y talk. Ok, speak, it's to talk about generally. Podemos hablar de más que todo un idioma, ¿verdad? Normalmente, speak se refiere a hablar un idioma, ¿verdad? Pero también podemos hablar de truth, speak the truth in love. En la Biblia, ¿verdad? O en esos libros motivacionales, se nos invita a speak the truth in love, hablar la verdad con amor. Es decir, si voy a corregir, hacerlo de manera amorosa, decorosa, sin hacer sentir mal a la otra persona. Eso es speak the truth with love. Speak kind words, hablar con palabras amables, ¿verdad? Ahí también podemos utilizar el verbo speak. And speak English, speak French, speak Spanish. Hablar un idioma, ¿verdad? Eso. Podemos usar también, did you speak him about your, about our new project? ¿Le hablaste, verdad, acerca de nuestro proyecto? Speak es eso, hablar, hablar. No tiene, digamos, un sinónimo. O usted me puede decir, teacher, pero hablar y decir es similar en español, son sinónimos. De repente sí, en español sí, decir y hablar. Pero en inglés decir se toma como, ¿qué fue lo que exactamente dijo? Literalmente, ¿verdad? Let's see. Ok, vean esta. My advisor spoke to me about graduate school programs. Mi consejero me habló acerca de los programas de licenciatura, ¿verdad? O de pregrado. Let's see. También cuando vamos a hablar acerca de cuando vamos como speakers, cuando vamos como, como voceros, como presentadores, ¿verdad? Como cuando nosotros vamos a dar una conferencia, también se usa el verbo speak. For example, Noé can say, I'm going to speak in front of hundreds of people about maybe computing. Computers, that's your subject, that's your topic, okay? That's your domain. So you say, I'm going to talk about, in front of hundreds of young people about the importance of knowing how to use computers, but also the way how to repair computers, program computers, and so on. Entonces, cuando usted va a ser el speaker, el hablante, usted va a speak in front of people. Let's see. Por ahí, ¿verdad? Speak es eso, hablar. Speak about a topic, a specific topic. And talk. Es como talk es platicar. De hecho, hay unos términos que se llama small talks. Las pequeñas pláticas, ¿verdad? Que son como esos dialoguitos cortos que yo les he puesto a hacer a veces. Esos son un small talk. Los small talks también son como esas pláticas que no son tan profundas y que uno hace con las personas to break the ice, para romper el hielo, ¿verdad? Por ejemplo, yo no conozco a Yuli y le digo, me la encuentro por ahí, ¿verdad? Y en un ascensor y le digo, good afternoon, may I go in with you? ¿Puedo pasar, verdad, al ascensor con usted? Y dice, yes, please, go ahead. Y estando en el ascensor, yo le digo, ah, the weather is very hot right now. Y él me dice, yes, it's because it hasn't rained too much. Un small talk. Estamos hablando, ¿verdad?, platicando de un tema
digamos, no muy trascendente como el clima, ¿verdad? Que no ha llovido, que está caliente. Eso es hablar de, ¿verdad? Platicar de. Are you talking to me? ¿Me estás platicando a mí? I was talking to him about the novel. Le estaba platicando de la novela. This man talks forever. Este hombre platica para siempre. Cuando nos encontramos con alguien que talk, 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 talk too much. You talk too much, le dicen a uno. Es como platicar demasiado. El teacher, ¿ve? A veces nos cambia y no, you together, no, because you talk too much. Y separa a las personas because they talk too much. Porque hablan mucho, platican mucho. Or maybe I can say, I need to talk to you about last night. I need to talk to you about last class. I need to talk to you about the last exam. Necesito platicarte acerca de tal situación, ¿verdad? Entonces quedamos que talk, platicar, speak, hablar, say, decir, tell, contar, ¿verdad? Un poquito para que se nos aclare un poquito. Tell, contar, es lo digo a mi manera. O sea, ya doy una versión con mi propio toque, ¿verdad? Say, decir literalmente lo que otro dijo. Speak, normalmente se usa con los idiomas, pero también sobre un tema específico. Y talk, platicar. Do you still have questions for me? Yes. Yes, Katia. Yes. ¿Podríamos resolver los ejercicios B y C de sí. Tell and Say que quedaron pendientes, Santia? ¿De la plataforma? Sí. No. No. Your presentation. Ah, sorry. Yes. Va, perfecto. Adelante. Ustedes nos tenían, ¿verdad? Yes, but... Ok. I'm not sure. Ok, tratemos. Hagámoslo. Okay. Number one, her eye tell she was unhappy. Mm-hmm. Sí. Excuse me, can you say me the time? No. Tell can you me. Tell? Tell. Me. Sí. Tell me. Sí. Can you tell me? Okay. Uh-huh. Please, could you tell? Say that again. Say that again. That. Te estoy pidiendo literalmente, di de nuevo que lo repita. Que dijiste. Ajá. Podría haber dicho justo eso. Excuse me, could you repeat that again? Mm-hmm. Okay, number four. You should always tell the truth. Tell the truth. Decir la verdad. No importa qué es literalmente la verdad, pero dime la verdad. Very good. Number five. Will you tell me how to do it? Yes, right. Do you say prayers every night? Sí, dices una oración todas las noches. Sí, es lo que yo le digo a Dios, ¿verdad? Literalmente le digo Padre Nuestro. Ok. Say me everything you know about the accident. No. Tell me. Tell me. Porque me va a contar su versión. Sí, de lo que ocurrió en el accidente. Ok, I can't. I can. Say you how, please, I am. I can tell you how. Tell you. No puedo decirte, sí. I can tell you, no, sorry. No puedo decirte lo agradada que estoy. I can't tell you. No te puedo retransmitir, no te puedo decir mi versión. Estoy tan emocionada que no te puedo expresar en todo caso, ¿verdad? Don't believe everything he has to tell. Say. No creas todo lo que te diga. Literalmente esa persona, porque maybe it's not the truth. Okay. Sí, lo que no creas todo lo que literalmente te diga. ¿Sí? Ok. Number 10, I don't know. What have you got to say for yourself?
What have you got to say for yourself? ¿Qué tienes que decir acerca de ti mismo? ¿Qué tienes que decirte a ti mismo? Ajá. Uh-huh. Sí. I think got to say for yourself. Uh-huh. Yes. ¿Qué tienes que decirte a ti mismo? Uh-huh. I have to say to myself that I need to rest, that I need to take out my allergy. Literally. Okay. Don't tell. No me digas que perdiste el tren. Yeah. Uh-huh. Tell him all about the party. Sí, cuéntale de la fiesta, todo de la fiesta. Okay. What about number the circle? Se nos fue el tiempo, pero yes. I said, what a beauty. Yo dije, qué belleza. I said. Tell me all about it. Dime todo acerca de eso. Said. I said, who was that? Okay. I'm all right. Tell you. I tell you. Yes. That's incredible. Tell no more. Sí. Eso es increíble. Tell. Say no more. Say no more. Ahí es. Recuerda. Say no more. Say no more. Sí. Sí. Okay. Tell me the time. By your watch. Yes. Will it rain? Will it rain? I should say not. Mm-hmm. Say not. Yo debería decir que no, vea, porque no veo claro que vaya a llover. I can't. Es como el otro que no podía expresar el sentimiento. Tell you. I can tell you how glad I am. Mm-hmm. Oh. Don't tell me you have forgotten. No me digas que se te ha olvidado. How can you tell which is the right one to use? ¿Cómo me puedes decir cuál es el correcto para usar? Okay. Say what you like. Say what you like. Di lo que quieras. Say what you like. Di literalmente lo que tú quieras. I have nothing to do with it. No tengo nada que ver con eso. Con lo que tú dices literalmente. En el último es say. Okay. Ajá. Okay, very good, my dear. Thank you. It has been a pleasure to work with you. I hope to continue working together next module. I don't have exact date to start, but Marvin can tell us, okay? So I will ask you to please contact him in order to provide all the paperwork that you need to have in order to be enrolled to the next module. And I congratulate you because of your level, your perseverance, and for the desire of continued learning, okay? Congratulations. Thank you, teacher. Okay, my teacher. Same to you. Bye-bye. Bye, teacher. Bye, goodbye. Le voy a mandar las presentaciones de todas maneras para que le sirva y siga repasando. Oh, yes. Thank you, teacher. Please. Thank you. Bye-bye. Bye, teacher.